Esta exposición se monta a raíz de la donación del retrato de Teresa Turner por su hija y de la compra de tres dibujos por la Asociación de Amigos del Museo. A raíz de estas cuatro piezas, la dirección del museo idea una exposición en torno a la figura y al genio de la saga de los Pinazo. Ignacio Pinazo Camarlén se forma fundamentalmente en Roma. A raíz de la vuelta de Roma, rompe con la pintura tradicional, con la pintura de historia, rompe con todo eso y empieza a crear un modelo de pintura mucho más intimista, mucho más personal, muy naturalista, muy impresionista. Es un compendio de todos los grandes avances de la pintura del siglo XIX al siglo XX. Sus hijos evolucionan de una forma diferente. José Pinazo marcha muy joven fuera de la casa paterna y trabaja otros modelos, seguramente un poco por evitar seguir estando a la sombra de la pintura del padre e intenta buscar otros caminos pictóricos. Y en la escultura de Ignacio Pinazo, hijo, efectivamente tiene un naturalismo diferente a lo que luego termina realizando de una forma más hierática, más estática al final de sus días. La evolución de los hijos es diferente a la del padre.